Diario de viaje 3. Desde el fondo de mi casa veía el despegue de las naves. Me subía a la hamaca y me impulsaba lo más fuerte que podía para estar cerca de ellas. Pasadas las 5 de la tarde, cuando el horario de lanzamiento prácticamente había terminado, hacía volar a mi muñeca Barbie. La arrojaba al aire con mis manos y ella me saludaba recortada sobre el cielo azul dentro de la nave rosa con stickers de todo tipo. Pero volvía muy rápido, se estrellaba y el rígido cuerpo era despedido y giraba 2 o 3 veces sobre el césped. De inmediato, el césped se convertía en un planeta, un lugar peligroso habitado por cascarudos asesinos. Tenían una caja todo un ejército de ellos. Yo medía la capacidad de Barbie enfrentándola a esos seres. Ella gruñía con voz aguda. «¡No, no! ¡Salgan de aquí, malditos kipas!», así se llamaban. «¡Vengo en son de paz! ¡Déjenme, déjenme!». Ellos no la dejaban tranquila, claro, y sus pinzas apretaban con insistencia las delgadas piernas. En ese momento, llegaba mágicamente Ken y pateaba a los cascarudos con fuerza. De forma instantánea, Barbie se levantaba y comenzaba a hacer lo mismo. Los kipas se acobardaban y volvían a la caja, con un poco de ayuda de mi parte. «¡Oh, gracias, mi amor!», decía ella. «De nada, preciosa. Y ahora vámonos. Te llevaré a un lugar donde estaremos más tranquilos». Y después de esa frase, siempre venía el beso.